El golpista vicealcalde, Omar Mengíbar, con un testigo protegido y al par el golpista Luis Javier Santos, para que rinda una declaración. En la declaración, número uno, se me asigna un defensor público a mí. Como que si no saben dónde vivo yo, o como que si no saben que como figura de alcalde yo tengo derecho a un antejuicio. Se me niega ese derecho y se asigna a la abogada defensora pública, Karen Hernández, creo que se llama, para que me defienda en ese juicio, violentándome todos los derechos constitucionales como ser humano y como figura pública. Dadas todas las declaraciones, el golpista Luis Javier Santos pone a firmar al juez de jurisdicción nacional, quien no tiene ninguna jurisdicción en este caso. Y se rinden todas las declaraciones. Al rendir todas las declaraciones, el testigo protegido, que aparece el viernes y que el día sábado lo sacan del país, dice que yo recibo coimas de contratos de basura o de limpieza de la ciudad o el manejo relleno sanitario, y que ese dinero se me entrega a mí desde el 2019. Yo soy alcalde de la ciudad de San Pedro Sula desde el año 2022. Yo no tengo nada que ver con los contratos de Surambiente, porque esos contratos los firmaron en el Congreso y fue por orden del Congreso que tenían que respetarse, porque fue una decisión en la cual ellos ganaron ese contrato y ellos son los que recogen la basura de la ciudad. Nosotros lo único que hemos hecho es poner al día el pago de los contratos para que la ciudad esté limpia. El día de ayer estuve en Tegucigalpa porque yo no sabía absolutamente nada de este tema. Lo que ellos buscaban era, inmediatamente tras de que viniera del aeropuerto, arrestarme, inhabilitarme y que el golpista Luis Javier Santos le regalaba la alcaldía al golpista Omar Mengíbar, miembro del Partido Libre, que sé que Libre no tiene nada que ver con esto, porque sé que en Tegucigalpa están sorprendidos por estas acciones, porque declararon secretividad en este asunto. Entonces la idea era que cuando yo llegara al aeropuerto, ser arrestado sin ningún juicio, meterme preso y que lo que restan de estos 3 años de gobierno de Libertad y Refundación, el alcalde fuera el señor Omar Mengíbar, golpista junto con Luis Javier Santos, otro golpista también, que lo que pretende es llevar la medalla de que destituyó al alcalde de San Pedro Sula y que con ese reconocimiento le den el título de fiscal general. Instrumentaliza la ley y su poder para hacerle daño a personas honestas y honorables. Esta administración tiene las puertas abiertas para que venga el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía, el Ministerio Público, la DEA, el FBI, la CIA, que venga quien venga. Y yo reto al señor Luis Javier Santos, golpista, y a el señor Omar Mengíbar, golpista también, que urdieron este plan para burlar la voluntad de 150.000 sanpedranos que votaron por nuestra candidatura, a que se despojen de ese título nobiliario, uno de vicealcalde y otro de fiscal con superpoderes, que anda quitándoles hasta las casitas a personas que no tienen nada que ver, para congraciarse con un gobierno, para que le den el título de fiscal general, a que se quiten esa investidura, y lo mismo voy a hacer, y que vayamos a los tribunales a probar de dónde vienen nuestros ingresos. Mi esposa no es funcionaria de la CID, como es la esposa del fiscal Luis Javier Santos. Si existieran actos de corrupción dentro de esos magisterios o ministerios, hay intereses creados ya, porque como la esposa de este fiscal golpista Luis Javier Santos trabaja dentro del gobierno, entonces van a decir, mira, a mí no me investigues porque tu mujer también trabaja ahí. Juez y parte, Luis Javier Santos. Esto
es un atentado a la libre democracia y al gobierno establecido en la ciudad de San Pedro Sula por la democracia, la cual ganamos cada vez que fuimos a las elecciones y somos el alcalde electo de San Pedro Sula. Con esto lo que pretenden es que renuncie a la alcaldía de San Pedro Sula, el puesto por el cual fui electo, para establecer al golpista de Omar Mengíbar, y en caso de no renunciar, pues seguir con más juicios a fin de poder suspenderme y que no siga participando como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Ya hice las denuncias al comisionado de los derechos humanos. La próxima semana, donde la comisionada Blanca Izaguirre, el día de ayer, y la próxima semana estaré en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para que recusen todas las acciones fraudulentas del golpista Luis Javier Santos y del golpista Omar Mengíbar.